Hey everyone, how are you? I'm fine, and you? Late. Oh my god, it happened is that by error I just pressed another button that I shouldn't press on my work, and I got a call, right? So I'm kind of running because it was 7:45 when I just take it, and I was just asking to God, please give me a little call, because if not, I'm going to be late. That was crazy tonight. But it was my mistake. I didn't get realized that I was pressing the wrong button. So that was never. Just give me 1 second. Hola a todos. Me quedé un poquito tarde, pero lo que pasó es que en mi trabajo, ¿verdad? Yo tengo que hacer unas pequeñas maniobras para seguir. Entonces, por error, hice algo que no debía. Y bueno, ahí, ¿verdad? Me llegó algo y tuve que sacarle, y estaba rogándole, diciendo así como que siendo changuito, ¿verdad? Que no me vaya a hacer larga, porque si no, no voy a llegar a tiempo, pero ya estoy aquí, ¿verdad? 3 minutos tarde, but I'm here. So let's get started. Let's start with the class right now. Vamos a comenzar con la clase ahorita. Or I don't know if there is any question or comment at the moment. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, duda, antes de que comencemos. I have a question. ¿Alguien me Yes, me. Sí, se escucha cortado. Sí, teacher, se le escucha algo cortado. Y ahora se escucha mejor. Y ahora se escucha mejor. Sí, se escucha, pero por veces se escucha fuerte y después suave. Y así, intermitente. Sí, quizás es problema del audio del internet otra vez. Pero si no me escuchan bien en algún momento, por favor déjenmelo saber para yo ver qué acciones tomo. Sí, Beth, me decía. Sí, estaba viendo en un diálogo que nos puso el día de ayer, que al final dice thanks y lleva una S, y hay veces yo veo que gracias se escribe sin una S, entonces no sé cuál es la correcta o qué quiere decir una y la otra. Como thanks es en este caso un noun, entonces ese noun es, también puede ser plural, entonces thanks solamente sin la S es gracias, ¿verdad? Y con la S es como que gracias, 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 ¿verdad? Como para hacerlo plural. Entonces, puede ser así, ¿verdad? Alguien le dice thank you or thanks, ¿verdad? Either or. Thanks. You're welcome, yeah. It's like that, right? Thanks. Solo así nada más, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta que usted me dice? ¿O alguien más, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? No questions? All right. So if there are no questions or no comments, let's get started. Let me check the presentation. Vamos a ver con la presentación. Let's see. Let's go, and we are going to finish on the apostrophe S, right? Vamos a terminar con el apóstrofe S, el que tenemos. Are you able to see my presentation? ¿Pueden ver la presentación? Yes. Yes, all right. So this presentation, right, the one that I have here, and this is what we have about the apostrophe. In the apostrophe, we say that we are going to study the last four today, the last two at the end today. So this is what we have, two or more people, right? In the two or more people, if you can have it, the double genitive or the double apostrophe is in each of the subjects that you have. However, what is going to happen is that there will be a modifying on the meaning of this specific sentence, right? In the very first one, right, we have Stacy and Steve's cart is old, right? Let me place it here. Regálenme un segundo, quiero bajar un poco más porque creo que acá tengo aquí está. Muy bien, en esa oración tenemos
Stacy. Stacy and Steps, right? Bien. And okay. In this one, we have Stacy and Steve's cart is old. En esta oración estamos hablando de both of the subjects. So this object belongs to the both of them, right? It's not separated. So we can say here, the object belongs to both of them. Aquí tenemos esta, ¿verdad? En esta oración en específica, Stacy and Steve's car is old. En esa oración, si ustedes la llegan a ver alguna vez, esta estructura significa que el carro es de ambos, ¿verdad? No es un carro por separado o no es que solamente uno de ellos sea el propietario. La propiedad es de ambos, ¿verdad? En este caso, en esta oración en específica. Entonces, este carro que es el objeto les pertenece a ambos, ¿verdad? Si lo llegan a ver así. En la siguiente nosotros tenemos... Stacy's and in Steve's car, déjeme doble confirmar, are old. Veamos, are old. Perfecto. Lo siento. En este caso nosotros tenemos Stacy's and Steve's car are old. In this one, the is one object per each, right? En esta oración en específica, incluso si ustedes se fijan, la estructura cambia un poco porque ya no nos estamos refiriendo a un solo individuo al que lo pertenece, sino que ya tenemos dos, incluso lo tenemos en plural. En esta en específica oración, nosotros estamos refiriéndonos al carro de Stacy y al carro de Steve. Entonces, ambos poseen un carro, ¿verdad? Ambos de ellos poseen un carro y estamos refiriéndole a que tanto el carro de Stacy como el carro de Steve son viejos, ¿verdad? Pero ellos dos tienen un carro por separado, ya no están juntos. Entonces, si lo llegan a ver de esta manera, ¿verdad? Stacy's and Steve's car are old. Usted ya sabe que están hablando de un objeto por cada una de las personas. Y este de Stacy and Steve's car is old, están hablando de un solo objeto por ellos dos, ¿verdad? Que lo poseen. Questions so far. Preguntas. En ambos casos, como dice Stacy and Steven car are old, en ambos casos significa el carro es viejo. Aunque ya en el entendido que en el primero, el mismo caso les corresponde a los dos, y en el segundo caso es que cada uno tiene su propio caso. Correcto, sí. Así lo debo entender. En el caso, Miss, en el caso de car, singular, car o cars. Oh no, sorry, cars are old. Perdónenme, tengo hambre, me estoy comiendo las letras. Va a ser cars, va a ser con S. Sí, como alguien me comentaba, en el caso de lo que es Stacy en Steve, la primera, ¿verdad? La número uno, vamos a nombrarla como uno. En el caso de la primera, ahí es totalmente singular, ¿verdad? El objeto les pertenece a los dos y solamente un nombre lleva la posesión, ¿verdad? En este caso, el apóstrofe es.
En el segundo, ambos tienen un carro, ¿verdad? Y es de ellos la posesión. Entonces, por separado, aunque en la misma oración estén juntos. Entonces, cuando ustedes tengan en dos sujetos el apóstrofe S, estén en una misma oración, la oración sea plural, eso significa que hay un objeto por cada uno de ellos, del mismo que se está hablando, ¿verdad? Entonces, así sería. Si hay preguntas, dudas, comentarios. Diga. Prácticamente, tanto en la primera, va singular, y el is es la diferencia también, para identificar que son de los dos. Tanto lo singular como el is. Sí, y en la posterior, la S, por ser plural, porque se va a referir a carros individuales y llevando el apóstrofe a cada nombre. Exactamente, así es, okay. Sí. Si sí, así lo ven ustedes, ¿verdad? Las diferencias que le puedan ver, tal vez uno diga, bueno, si solo uno lo lleva, es singular. Si los dos lo llevan, va a ser plural, ¿verdad? Pero si alguien se identifica más con el verbo be, nada más en decir, uno es plural, el otro es singular, el otro lleva is, el otro lleva are, el nombre va en plural, el otro va en singular, usted lo puede identificar en la manera que se le sea más sencilla para usted, ¿verdad? Fácil en este caso de identificarlo, que hace su aprendizaje, siempre y cuando llegue al mismo resultado, ¿verdad? Como en la matemática, hay tantas maneras de hacer los ejercicios que uno lo hace de una forma, el otro lo hace de la otra, pero al final lo que importa es la respuesta, ¿verdad? Que si usted ya sabe cómo es la estructura, cómo lo va a responder, cómo lo va a hacer, no importa la manera en la que usted lo vea, sino lo importante es que lo reproduzca de la manera correcta, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. ¿No hay preguntas? Nos quedan 2 minutos solamente. Ok. Hay alguien ahí que está peleando. Vamos a poner el mute. Dígame. What question? Dígame. No sé si cabe ahí el ejemplo. Como en el número 2 dice que Stacy y Steve tienen un carro viejo. Uh-huh. Entonces, y en el caso, digamos, número 3, que quisiéramos poner que Stacy tiene un carro nuevo y Steve un carro viejo, no sé si cabe en el ejemplo de lo que está dando usted hoy. ¿Cómo se escribiría la oración? Podríamos decirlo así. Así sería. En este caso, ¿por qué razón yo los pongo por separado y solamente les pongo is? Porque de igual manera el adjetivo que yo le estoy dando a cada uno no es el mismo. No los puedo tener en comunidad a ambos. Puedo tener los dos en una misma oración. Permítame, voy a poner mute porque hay una pequeña interferencia. En el caso ¿verdad? Y tenemos dos adjetivos diferentes. La oración sí puede ir unida, porque sí puede ir unida, ¿verdad? Por esta conjunction. Las conjunctions son conectores, ¿verdad? Las conexiones que usted pueda tener. Entonces, Stacy's car is new and Steve's car is old. Aquí no puedo tener los comunitarios porque, como les digo, el adjetivo es diferente, ¿verdad? Entonces hay una diferencia. Sí puede hacer las dos oraciones, dándole el adjetivo a Stacy que su carro es nuevo y el de Steve está viejo. Pero en el caso de que se van a poder hacer juntas, ¿verdad? No se pueden juntar como en estas dos. En estas dos debe de haber algo en común que tengan ambos para hacerla así, en esta estructura. De lo contrario, si no es en común, usted va a necesitar solamente la misma estructura, pero con el posesivo, nada más, por decirlo así, un posesivo normal, ¿verdad?
Sí, ¿alguna otra pregunta? Dígame, Angel. You're welcome. Miren que I don't know who wrote me to the chat, but I'm not able to see the chat for some reason. No puedo ver el chat por alguna razón. Discúlpenme. Así que si alguien me escribió al chat y alguien lo vio, ahorita sí lo veo. Jesus Christ con esta cosa. Ya voy, Angel. Ah, Luis Alonso tiene problemas de señal. Ok, Luis, si se tiene que salir y se tiene que volver a entrar, no hay ningún problema, Luis. Yo sé que aquí estaba, ¿verdad? Dígame, Angel. Siempre llevaría la apóstrofe, cada nombre, aunque estén separados. ¿En cuál de todas? ¿Uno, dos o tres? En la tres. En la tres, sí. Porque a los dos les estamos dando un atributo diferente. Si usted se fija, acá en Stacy nosotros tenemos new, y acá en el carro de Steve lo tenemos como old. Entonces cada uno, aunque estén en la misma oración, unidos por la conexión, y en este caso no podríamos dejar uno sin la posesión y el otro con la posesión, ¿verdad? Porque no están en comunidad, sino que lo que sucede es de que uno tiene su carrito nuevo y el del otro está más viejito que el del otro, ¿verdad? Entonces en la 3 pueden unirse, se van a encontrar con muchas cosas como la palabra y, por qué, and so on, right? Entonces para que ustedes puedan unirlas, diga. Pero Steven lo que tiene es una tarjeta nueva en un carro nuevo, o entiendo mal yo ahí. No, lo que pasa es que ahí yo tengo error de dedo, ¿verdad? Es un carro, sí. Sí, bueno, es un carro. Sí, ahí lo pueden poner. Bueno, pueden poner el objeto que ustedes así desean, ¿verdad? Si quieren poner una tarjeta, o un carro, una blusa, una cualquier, casa, cualquier cosa. Sí, cualquier cosa ahí. Yes. Uh-huh. Yes. Sunglasses. Yeah. All. Old. Sí, puede poner sunglasses, glasses, and so on, ¿verdad? Lo que usted prefiera o a usted le guste más, ¿verdad? Entonces ahí depende de usted cuál es el que quiera utilizar, ¿verdad? El nombre que quiera utilizar, el objeto que le quiera dar la posesión y el adjetivo también, ¿verdad? Ustedes se van a encontrar con una serie de adjetivos para describir cosas, ¿verdad? Adjetivos como los colores, alto, pequeño, grande, para describir personas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por el momento están viendo colores, ¿verdad? Sí. Ok. Hey, thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? No questions? No. No questions. All right. So let's see. Here we have non-noun after the apostrophe in is, right? This is something that you might be able to find in something that you will be able to find in the grammar part of your manual, virtual manual, right? Esto se lo van a encontrar en la parte de su gramática, ¿verdad? En la parte de gramática de su manual. El apóstrofe sin ningún nombre. En este caso, si ustedes se fijan, nosotros tenemos una oración ahí que nos dice, whose blouse is this? Hagamos una nosotros. Por ejemplo, yo puedo decir, whose car is that? Vamos a ponerlo con el that. Y vamos a hacer de cuenta y caso que es un carro viejo, ¿verdad? ¿Y quién es el del carrito viejo? Steven. Steve, right? El Steven. Pobre Steven, ¿verdad? Tiene su carrito viejo. Vamos a ver. Entonces, si yo quiero decir, whose car is that? Y yo no, y quiero utilizar el apóstrofe y la S y quiero decir, es de este chico Steve. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar el pronombre personal, it is.
it is Steve's, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros apóstrofe sin ningún nombre al final. Entonces, para determinar posesión, como para decir, es de la teacher Marta, ¿verdad? ¿De quién es este glasses case, por ejemplo, ¿verdad? ¿De quién fuera este glasses case? It's Marta's, right? It's Marta's, es de Marta, ¿verdad? Entonces, así usted lo puede utilizar. Si solamente quiere decir, es de Marta, es de Ana, es de Carlos, ¿verdad? Solamente así sería en este caso. It's Steve's, right? Whose car is that? El old car is Steve, right? Or whose glasses case is that one? Ah, it's Marta's, right? Or it's Gabriela's, or it's any person, right? That you would like to. Y ahí le pone el apóstrofe siguiendo las otras reglas, ¿verdad? Preguntas acerca de eso. No. No questions? All right. If there are no questions, let's go ahead and continue. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Con el caso del apóstrofe y la S, S pues es más práctica al momento del speaking to y también del escrito. Les animo a que por favor hagan esta parte, ¿verdad? El A y el B, ¿verdad? En sus casitas, si ustedes pueden, para que practiquen, ¿verdad? Repítanlo las veces que sea necesario para que vayan practicando. Y yo para el fin de semana les voy a mandar un ejercicio también de apóstrofe y S. Veamos, today we will have to advance, right? Tenemos que avanzar un poco. We will need to go ahead and check weather and seasons around the world. Yesterday, I remember that I request to you that you think about a country that you would like to visit, two reasons why, and as well, what is the weather on that country? Who would like to participate? ¿A quién le gustaría participar? Ayer recuerdo que le dije que si tenían tiempo podían decirme qué país le gustaría viajar, dos razones por las cuales le gustaría viajar a ese país y cómo era el clima en ese país, ¿verdad? ¿A quién le gustaría participar? Oh, thank you, Brian. Go ahead. I would like to visit Germany. Okay. Germany, okay. You would like to visit Germany, all right? Why? ¿Por qué? The reason because I would like to visit Germany are X magic castle, X natural landscape. Okay. The natural landscapes, okay. Thank you very much. And the weather, how is it the weather right there in Germany? Do you know if it is hot or cold? It has an oceanic and temperate weather. Oh, okay. With cold summers and humid and cloudy winters. Oh, and cloudy winters. So it's cold there, right? Parece que es heladito por allá, right? Thank you very much. That's it, Brian? ¿Eso es todo? Yes. Thank you very much. Good job. Very good participation. Let's see. Voy con Claudia y luego voy con usted, Yvette. Yeah? All right? So go ahead, Claudia. Tell us. I would like to visit China since I find its culture very interesting. Okay. Spring in China starts from April to June. Okay. Summer from July to September, autumn from October to December, and winter from the January to March. Okay. In which season would you like to go? ¿En qué estación le gustaría ir? Okay. Where are you, Claudia? En verano. In summer, you would like to go in summer. Okay, thank you very much. Thank you. That's it. Okay, I would like to visit Virginia. Because my mother lives there. Today in Virginia, the weather it's snowing. Okay, and it's cold, very cold. Very cold. 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 Con la D al final, ¿verdad? Cold. Cold. Cold.
Yes, cold. All right. Thank you very much. That's it. Eso sería todo. ¿Nos va a compartir algo más? Only. Okay. Only that. Ok. Entonces voy con Karen y luego voy con Rina. Vamos, Karen. I would like to visit France because it is a big country and its weather is cold and for some months are hot. Okay, some months are hot. In which season would you like to go? ¿En qué estación le gustaría ir? Invierno, cool. Winter. In winter. Okay. Thank you very much. Thank you so much for sharing. Very good participation. Go ahead, Rina. I would like to travel Turkey. Turkey? Uh-huh. Turkey. Okay. Yes. Mm-hmm. What's that? Because actually I say, excuse me? Oh no, go ahead, continue. I thought that it would be all. No, continue, por favor. Pensé que iba a ser todo, okay. Lo siento. Continue. Okay. Me escucho cortado, pero no sé si me escucha bien. Yo le escucho bien a usted. Sí, le escucho bien. Okay. Because actually I signed Sirius Turkey and I like this country. You like that country, all right? Thank you very much. And in which season would you like to go? ¿En qué estación le gustaría ir? ¿En qué estación? ¿Invierno, verano, summer? Otoño? Summer, all right? Thank you very much. So there will be summer. In summer. Mm-hmm. Thank you. Thank you. Good job. Very good participation. Yes. Okay. So let's see, Johanna, go ahead. I want to travel to Spain because it is a country with a lot of tradition, and I would like to travel in winter to enjoy the cold snow. Okay. Thank you very much. Thank you, Johanna. Pretty good your participation. So she wants to travel to Spain, right? That's good. And in winter. Someone else that who would like to participate or no one else? Okay. No, we didn't have no one else. All right. So if there is no one else, let's go ahead and continue. Here we have this, right, to have a discussion. What are the seasons in your country? What are the seasons in our country? What seasons do we have? That someone knows? ¿Qué estaciones summer, tenemos acá? Yes? Summer. Summer? And what else? What else besides summer? ¿Qué más? Winter, right? Okay. Winter. And somehow we got the fall or the autumn, right? Y de alguna manera vemos un poquito de otoño, ¿verdad? Right in December. I don't know if you are able to see. And it's spring, in the spring a little bit as well, right? Not like in the way that in other countries that is, you're able to see it pretty good, but here do we have it, right? So tell me, what is your favorite season? In my case, my favorite season is winter, right? Even though I don't like to get wet, but I love winter. Which one do you like the most? Spring es primavera, ¿verdad? Spring, spring, okay. Primavera, yes. Yes, you told me. Winter, because I like wear a sweater. Oh, you like to wear sweaters. Yes, I do have a lot of sweaters too. I do have, but what I have, they are hoodies, right? Hoodies. I don't know if, do you know what is a hoodie? ¿Saben qué es una hoodie? No. No? Las hoodies son... Mándeme. Like a hat. Ajá, hat. Son las de la hat. Dígame, Angel. Veo que en la tercera oración dice it's fall in this, you said. Pero ahí dice fin de la primavera, ¿verdad? O sea, es prácticamente el otoño. O cómo se,
Fall, F-A-L-L o... Fall, ese es fall. Fall, ajá, pero, fall. Pero es fin. Es que yo lo estoy traduciendo, ¿verdad? Entonces, pero me dice como fin de la primavera, pero no sé. Es el fin de la primavera para entrar en el otoño, ¿verdad? Antes de llegar al invierno. Ah, pero, o sea, entonces, pero otoño no dice, o sea, palabra otoño no es esa, ¿va? No, la palabra otoño, por lo general, lo que ellos conocen como otoño es esto. Déjeme ver, porque aquí siempre mi cosita me corrige. Adam, este es el otoño. Adam. Adam. Así se pronuncia, ¿verdad? Adam. Este es otoño. Esto sí se refiere a otoño, ¿verdad? Y fall es otra manera en la que ellos tienen de decirlo para referirse al otoño, ¿verdad? Entonces ahí depende, como les digo, el que ustedes quieran utilizar, ¿verdad? Si ustedes quieren utilizar Adam o fall, ellos lo van a entender, ¿verdad? Fall. Winter and spring, ellos son lo mismo, ¿verdad? So, that it would be just them. ¿Hay otra pregunta acerca de eso? Es que sí, yo lo estaba poniendo summer y después puse solo para identificar qué significaba las estaciones. ¿Sí? Y había puesto summer and fall. Uh-huh. Y me decía fin de primavera. Solo esas dos, así. De primavera. Ajá, pero ya ponerle el it's fall, sí, uh-huh, dice es otoño. Es otoño. Ajá, solo decir it's fall. It's fall. Me traduce es otoño. Ajá. Es otoño. Sí, es posible que en el traductor, si usted le pone it's fall, va a decir que es el otoño, y solo si le pone fall, probablemente algunos lo van a identificar como otoño, y hay otros que probablemente se le lleguen a identificar solamente como final de la primavera, ¿verdad? Que es de igual manera acercándose al otoño, ¿verdad? Entonces ahí depende. Thanks. You're welcome. Someone else? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? No? All right. So if there are no questions, let's see, right? We were discussing about this, your favorite season. Someone says about the weather, right? I was saying about the hoodie. Las hoodies son las que nosotros le llamamos las sudaderas, ¿verdad? Las sudaderas. Aquellos suéteres que tienen el zip here, right? And you put like a hat in your head, right? And you have the sweater. So those ones are the hoodies. Esas son las hoodies, ¿verdad? Son como las de Caperucita, ¿verdad? Le llaman así, no, las de Caperucita. Yes. So let's Abriendo. See. Okay. So what's the weather like today? ¿Cómo tenemos el clima el día de hoy, chicos? What's the weather like today? What's the weather like today? How is it the weather today? Is it hot? Is it cold? Very hot. Is it good, fresh, very hot, right? It's been hot the whole day. Todo el día ha estado caliente, ¿verdad? Pretty, pretty hot. So let's see. That's awesome. Let's go ahead and continue. Any questions so far about the vocabulary here? ¿Alguna pregunta del vocabulario aquí? Mm-hmm. Questions? No questions? No. Okay. No? All right. So if there are no questions, let's continue. So it's very cold. It says my conversation, right? And once again, we have our friends Pat and Julie, right? They are getting out from the laundry. In the very first stage, we have them in the laundry and they are getting out of the laundry at the moment. Ahorita ya están saliendo de la lavandería, ¿verdad? Después del gran accidente que tuvieron con el jeans. So let's see who would like to be Pat and who would like to be Julie. ¿Quién le gustaría ser Pat y a quién le gustaría ser Julie? I would like to be Julie. Okay, thank you very much, Yvette. I'm going to have Alicia and Yvette, and then I'm going to have Claudia and Johanna, right? So go ahead, Yvette, you're going to be Julie, and Alicia is going to be Pat. Okay. Oh, no. What's the matter? Is
It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you are wearing your coat. Coat. But my coat isn't warm. And I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right. So thank you very much, Alicia. Thank you, Julie. Okay. Thank you very much, Alicia. Thank you, Yvette, too. Right, this is coat. Coat. ¿Verdad? Que es el abrigo, ¿verdad? Es este abrigo. Coat, ¿verdad? Muchas gracias por la participación. Aparte de eso, se les escuchó muy bien. Muy bonita pronunciación. Veamos, teníamos a Joana en Claudia y luego vamos a tener a Neidy y ya vamos a conseguir una pareja Neidy. Veamos, Joana, you're going to be Pat and Claudia is going to be Julie. Okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay. Thank you very much. Pretty good job. This one, right? Cold, ¿verdad? Esa sería la correcta pronunciación, cold. Por lo demás, muy bien, le están dando muy buena entonación, muchas gracias. Entonces, no vi quién levantó la mano primero, ¿verdad? Si había sido este Ángel o Karen, pero voy a tener a Neidy y a Ángel. Neidy, you're going to be Pat and Angel is going to be Julie, and then I'm going to have Karen and Carolina, right? Go ahead. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, there's a pump. When you're right, wearing your coat. But my coat is in warm and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, thank you very much. This one, right? This is a complete sentence and is what's the matter? What's the matter? What's the matter? What's the matter? What's the matter, right? And then no, they're at home, right? No, they're home, right? They're at home. No, they're at home, ¿verdad? Intentemos hacer este una por una la pronunciación para que el linking no les coma otra palabra. Entonces sería no, they're at home. No, they're at home, ¿verdad? Así sería. And once again, this one is coat, right? The coat, el abrigo, ¿verdad? Coat. So, eso sería todo. Muy bien, bien hecho. Aplausos para ustedes, Angela and Nady. Thank you very much for your participation. Let's see, Karen and Carolina. Oh, Karen, you have already participated. No, right? No. ¿Verdad que no? No, all right. Yes, thank you. So, Karen, you are going to be Pat, and Carolina is going to be Julie. Okay. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. We are wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you very much, Karen and Carolina. Pretty good job, right? This word is wearing. 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 Wearing.
wearing, ¿verdad? Wearing. And my cat am not wearing, right? This one, it could be I'm not wearing boots, right? I'm not wearing books. And this one, right? Let's take a taxi. Let's take a taxi, ¿verdad? Si la pueden hacer junta. Entonces, eso sería todo lo que escuché. Muchas gracias a todos los que han participado. Buena participación y escucho mucha mejoría en su pronunciación, ¿verdad? Después de estas 4 semanas, han mejorado bastante y eso habla muy bien de ustedes, que están haciendo algo aparte, ¿verdad? De lo que escuchan acá o de lo que corregimos y eso es bueno. Preguntas hasta acá. ¿Alguien tiene preguntas? Preguntas acerca del diálogo. Questions, comments about the dialogue. Preguntas. Dudas. ¿Qué es? Yo, teacher, cuando dice what's the matter, en sí, ¿qué es lo que está preguntando? Porque eso no lo entiendo muy bien. Sí, es prácticamente que le dice, ¿qué pasa? ¿O cuál es el problema? ¿Verdad? Prácticamente sería la traducción, ¿cuál es el problema? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Porque si ustedes ven que Pat dice, oh, no, ¿verdad? Entonces cuando alguien dice, ay, no, híjole, y alguien llega y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué te pasa? ¿O qué está pasando? Entonces esa es la correcta traducción, ¿verdad? What's the matter? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿O qué sucede en este caso? También es posible que puedan encontrar otra que es what is going on? What is going on? Así sería. What's it going on, right? Eso sería qué pasa o qué está pasando, ¿verdad? What is it going on, right? What is it going on? Entonces ahí también podrían encontrarse con esa y es lo mismo, qué está pasando o qué pasa, ¿verdad? Ok, esa sería una de todas. Veamos la siguiente. Entonces, en este caso, what's the matter sería qué pasa o qué está pasando o qué sucede, ¿verdad? No sé si hay alguien que tenga alguna otra traducción o alguna otra manera de decirlo, ¿verdad? Alguien que sepa, si nos quiere compartir. Alguna otra manera o como nosotros lo decimos acá en nuestro país, ¿verdad? It's the same. Creo que sí, es prácticamente casi que lo mismo, porque siempre tenemos eso, tendemos a decir eso, qué pasa, qué está sucediendo, qué está pasando, ¿verdad? En este caso sería qué está pasando. No sé si contesta su pregunta o hay alguien más que tenga alguna otra pregunta. Yes, teacher. Yes. All right. Thank you. ¿Alguien más con alguna pregunta? ¿Preguntas? No. All right. If there are no questions, so let's see. No questions about the pronunciation or the vocabulary. ¿No hay preguntas acerca de la pronunciación o el vocabulario? No. If there are no questions, let's go on once again our grammar part, right? Vamos a irnos a nuestra grammar part. So here we have present continuous statement plus conjunctions, right? What we were saying there, conjunctions, right? And but. Estas son las primeras dos conjunctions que ustedes van a conocer, que son y, pero, ¿verdad? Entonces, las vamos a ver a detalle también, pero vamos a ver present continuous. The present continuous, it is for actions that are happening at the moment that we are talking, right? El presente continuo es para acciones que están pasando el momento que nosotros estamos hablando. That we are seeing them, that they are happening, right? To another person or to us. O que nosotros estamos viendo que están pasando, ya sea a nosotros o a otra persona. How does it work? ¿Cómo funciona?
it works like this. We are going to press here, present progressive. También se van a encontrar que este presente continuo no solamente se llama presente continuo, sino que también se llama presente progresivo o al inglés present progressive, ¿verdad? So you are going to have your subject plus the verb be plus the verb in the ing form plus the complement. Okay, so here I'm going to place something, right? The ing. The ing is ando, endo, right? In our sentences or the verbs, right? Esta parte o este sufijo significa ando o endo en la traducción de los verbos, ¿verdad? Vamos a decir que I don't have any Tania here, right? No tengo ninguna Tania aquí, ¿verdad? Tania is playing basketball. BKB es basketball, ¿verdad? Esta abreviación es el basketball, ¿verdad? O el baloncesto que nosotros conocemos. Y in Spanish will be. I don't know if it is with a C or S. Ustedes me corrigen. ¿Verdad? Este, Tania está jugando baloncesto. And this one is what I'm saying, right? This is the suffix, ando o endo, right? And this is happening at the moment that we are speaking. We are going to pretend, right, that we are watching Tania and she's playing basketball at the moment. Nos vamos a imaginar que estamos viendo a Tania jugar basketball y en este momento todos los que estamos en esta conferencia estamos viendo a Tania jugar basketball. Entonces nosotros para decir eso al inglés, Tania está jugando baloncesto, nosotros ocupamos el verbo en ing y el presente progresivo y decimos Tania is playing basketball. So Tania is a he or a she? She. She. So since we have a she, let's remember that for the simple present tense of the verb be, we are using the is, right? Entonces acá nosotros en el verb be, nos vamos a auxiliar, ¿verdad? De lo que ya conocemos. En el verb be, nos vamos a auxiliar de am, de is, and are. ¿Verdad? Nos vamos a auxiliar de los que ya conocemos. Am, is, and are. ¿Verdad? Y esto sería el presente continuo. ¿Verdad? Así de esa forma se haría el presente continuo. Questions so far. Preguntas. Sería que estamos usando dos verbos, solo que en un verbo le agregamos ing. Sí, se pueden conocer como dos verbos, pero en realidad este tiene su nombre tal cual se le conoce en la gramática, ¿verdad? O en la sintáctica. Se le conoce como gerund, gerundio. ¿Verdad? Se les conoce como gerundios. Ahora bien, los gerundios en este caso son verbos en la forma ing que están siendo modificados por otro verbo, que es este verbo de estado, que es el está, ¿verdad? Y ellos solamente actúan como la posición del estado, de que esa persona, lo que está haciendo, ¿verdad? Esa persona, pero no es exactamente un verbo, sino que se llaman gerundios.
de esa manera. Así se le llama de manera en la gramática, y si lo conocen en manera sintáctica, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna oportunidad de ver algún libro de sintaxis, se van a dar cuenta que ahí dice gerunds, ¿verdad? Dígame, Angel. O sea que prácticamente es como se usa en general, se usa ese ing en plugin, por decir así, el gerundio, para conjugarlo en cualquier estado, o sea, de presente. O sea, en el sentido, yo juego, tú juegas, pero estamos en el presente, pues, al decir estado presente. O sea, se generaliza el playing ahí en ese, con ing. Sí, correcto. Lo único que a ustedes les va a cambiar es solamente este verbo, ¿verdad? Como bien nos compartía Angel. Si usted tiene una segunda persona en plural, va a ser are, ¿verdad? Y si usted tiene la primera persona en singular, va a ser I am. Y el verbo en ing va a continuar siendo el mismo. Ahí lo único que tiene que hacer el cambio es en el verb be, ¿verdad? ¿De qué está hablando usted? Si vamos a hablar de nosotros, ¿verdad? En el caso que sería we. En el caso de we, sería we are, ¿verdad? Entonces, y si yo estuviera hablando solo de mi persona, lo que estoy haciendo en este momento, o en ese específico momento, yo voy a decir I, ¿verdad? Entonces, ahí lo único que le va a cambiar es su sujeto, y el verb be, and then the gerund is going to be the same, or the verb in the ing form va a ser el mismo, ¿verdad? El verbo en la forma. ¿Sí? Ok, ¿y cuándo vamos a saber usar el ING? ¿En qué momento? O sea, ¿cómo darnos? ¿Nos vamos a dar cuenta en el momento de qué vamos a hablar? ¿En ese momento? Sí, porque va a ser en el momento que usted esté viendo una actividad que está pasando o la actividad que usted está realizando, ¿verdad? Como por ejemplo, alguien le hace la pregunta común, ¿verdad? ¿Qué haces? Por ejemplo, ahorita si yo les pregunto, ¿qué están haciendo? Esa de English. Studying English, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, sí, esa pregunta, ¿verdad? What are you doing? I am studying English. I am working. I am eating, right? I am drinking a coffee, and so on. Entonces, es para contestar esa pregunta que generalmente muchas personas no hacen, ¿verdad? Cuando tienen la curiosidad, ¿y qué estás haciendo? Vos le dicen a uno, ¿verdad? Y a uno le dice, estoy trabajando. Le dice, sí, ¿verdad? Incluso ni siquiera le decimos yo estoy trabajando, sino que le dice estoy trabajando, ni siquiera le dice estoy, ¿verdad? Sino que le dice estoy trabajando, le dice, pero ahí está nuevamente, ¿verdad? El ando o el endo, estoy trabajando, le dice, sí, ¿verdad? Entonces esa es la forma ing. What are you doing, right? Or what is happening, por ejemplo. What is happening? What is happening? It's raining. Está lloviendo, ¿verdad? La palabra rain no solamente es un noun, también es un verbo. Entonces usted le puede decir, it's raining, ¿verdad? It's raining. Okay, it's raining. It's snowing. Está nevando, ¿verdad? Está nevando, and so on. Or what is happening at the news? There is, right? A people fighting in the street. Hay unas personas peleando, ¿verdad? En la calle. Entonces, si usted quiere reportar algo que está pasando en el momento y usted lo está viendo, ¿verdad? No necesariamente que lo esté viviendo, pero que sí lo está viendo, usted lo hace en presente progresivo o en forma ING. No sé si aclara la pregunta. Ok, yes. Thanks. Ok. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Oh my gosh, no one tell me and it's almost 9. Chicos, fíjense que yo no estoy acostumbrada a ver la hora, ¿verdad? Relax, en la pantalla. Siga. No estoy acostumbrada a ver la hora en la pantalla, así que le voy a agradecer a alguien que cuando vea que ya casi van a faltar 5 minutos o está faltando poquito tiempo, me lo haga saber porque...
en los 10 o 10 cabal, sí, por favor, porque yo, si ustedes miran, yo le estoy contestando a alguien que me dice, tengo un problema, tengo el otro, y también estoy acá con ustedes, no miro la hora, yo no miro la hora, I'm sorry. Faltando 5 para las 10, vamos a miren este Raúl. Ay, no, Raúl, no sea así, por favor. But anyways, right, this is present continuous, right? Este es el presente continuo y lo vamos a seguir estudiando, ¿verdad? La próxima semana también, porque viene en la sesión también 5, hay algo de eso. Y vamos a estudiar un poquito las conjunctions, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, pregunta, antes de que nos vayamos. Sí, yo quería preguntarle en qué sección deberíamos estar ahorita. Yo estoy ahorita entre la 4, empezando la 4, entonces voy a la lámina 53, la que está antes de esta cuestión. Okay. Esa ya la hice, pero como no sé en cómo está, porque en qué más o menos qué sección sería. Sí, con el caso de lo que es las secciones o las láminas, vaya, la presentación yo la hago dependiendo de lo que vea que ustedes tienen el contenido y le agrego más, ¿verdad? Esa es una. La otra es de que los avances en la plataforma, si no le podría decir, mire, para el lunes usted ya tiene que estar en la lámina tal y para el martes usted no tiene que estar en la lámina, usted tiene que estar en la lámina tal, ¿verdad? Porque le mentiría, porque no lo he calendarizado de esa manera, sino que lo jornalizo por semana. Entonces, lo que sí les puedo decir es que para el día de mañana, o por lo menos para el jueves, ustedes ya tienen que haber terminado la sesión 4, ¿verdad? I'm sorry, para el día domingo, ¿verdad? Ya tendrían que haber terminado la sesión 4, ¿verdad? Que ese sería ya literalmente toda la semana, ¿verdad? Esta semana, aparte de las 4 conferencias que tenemos durante ella. Entonces, la verdad es de que no le podría decir sí, tal lámina y la otra, porque nunca lo he jornalizado así, no lo he hecho, ¿verdad? No lo he calendarizado así, sino que sé que vamos por las sesiones y yo me guío más por las sesiones que por las láminas. Pero lo que le puedo decir es que por lo menos para el domingo la sesión 4 ya debe de estar terminada. Eso sí les puedo decir. Okay. Así que lamento mucho que no le pueda dar así una respuesta tal cual, ¿verdad? Pero sí, para la sesión, la 4 ya debe de estar terminada. No sé si alguien tiene alguna otra duda o pregunta. No, teacher. No, all right. So, I'm going to take the attendance. Alba Patricia, ¿la tengo por acá? Present. Thank you. Alicia Guadalupe. Present. Thank you. Ana Laura. Está acá. Brandon. Sí, lo vi al principio. Brian, yo sé que está aquí. Present. Carlos Augusto. Carlos Augusto, no. Muy bien. Carolina Esmeralda. Present. Thank you. Claudia, sí la vi por acá. Present. Daniel Armando, no lo vi. Nunca lo vimos, ¿verdad? Daisy Carolina, Carito, está por acá. Present. Sí, ¿verdad? Gracias. Edgardo Andrés, lo tengo por acá. Eli, ya lo vi por acá. Edgardo, sí lo tengo. No lo tengo. Gracias. Gracias, Eli, ya lo había visto. Y Edgardo creo que no está, ¿verdad? Muy bien. Gabriel Stephanie, la tengo por acá. Present. Gracias. Gerardo Alberto. Present. Thank you. Gloria Maribel, Glorita, la tengo por acá. No. Johanna, yo present. Sé que está aquí. José Atilio, lo tengo por acá. Present, present. Thank you. Angel, yo sé que está por acá. Juan Pablo, lo tengo por acá. Present. Thank you. Julio Nelson. Karen Stephanie. Present. Thank you very much. Sí, Brandon, no se preocupe que yo sé que aquí estaba porque usted me saludó a la hora de la entrada, Brandon, yo sé que aquí está. Luis Alonso, yo sé que aquí está. María Gabriela. María present. Del Carmen, thank you. María del Carmen, thank you. Present. Matías, yo sé que aquí está. Milagro, no lo he visto hoy, está por aquí. Hola,
Presente. Thank you. Neidy, yo sé que está acá. Raúl también. Rina también. Y Beth, que yo sé que es la primera que veo siempre que entro. Gracias. Gracias, muchachos, por estar en la conferencia. You might have a beautiful weekend, right? Take care and enjoy it with your family. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense, disfrútenlo con su familia. And I'm going to send you some material so you can have fun if you have some time, right? Gracias. Okay. Monday. You are welcome. See you Monday. Gracias. Take care. Good night. Good night. Good night. See you later. Good night. Bye-bye. Take care.